American Latino Museum is genocide. The American Latino Museum is racist. The American Latino Museum is genocide because it eradicates our indigenous history and glorifies the European invasion. This American Latino Museum is focusing on our people to go and glorify an invasion that happened in 1492, to glorify the Latino identity, which has nothing to do with us. It identifies with the Europeans. It identifies with their ancestry. Some of us are mixed, but we have to understand why that happened. It happened through a rape, a massive rape that has been inherited throughout our existence in the last 500 years. The American Latino Museum is genocide. It doesn't represent the Mexican, Central American, South American people, our indigenous people. It doesn't represent the truth of what has happened to our people for the last 500 years. It completely rejects and neglects our indigenous identity. It doesn't mention the genocide of 95% of our population, the fact that 70 to 100 million of our people were wiped out of this continent by Latinos, by Hispanics, by Cortez, by Columbus, and all the other invaders that have been here for 500 years. It completely whitewashes the history of the Spanish-speaking Europeans. It's supposed to make a distinction, the fact that we have been speaking Spanish for the last 500 years, without mentioning the process of what it took for us to speak Spanish, what our ancestors went through, the genocide, the acculturation, the missions, the concentration camps. El Museo de América Latino es racista contra nuestra identidad indígena. Aparte, ¿quiénes son los que vamos a fundar este museo que atenta contra nuestra cultura? Este museo crea una castración contra quienes somos. En primer lugar, latino, hispano es ofensivo para nuestra gente. Es un insulto llamarnos hispanos y latinos. Yo entiendo que todos ustedes piensan que son latinos, que todos son hispanos, nuestros abuelitos, nuestros hermanos, las escuelas, las iglesias, todo eso nos están diciendo para básicamente que supuestamente una sombrilla, donde todos caemos bajo ese término. Pero la realidad es que el hispano y latino tiene orígenes racistas y supremacistas blancos. No es un término nuevo, el latino básicamente se refiere a la gente del sur de Europa. Latino, cuando entró al vocablo de nuestra gente, o sea, cuando entró a nuestras comunidades, básicamente hablando de una identidad que no, básicamente no existe. Latino es algo creado para satisfacer el dominio de los cubanos de Miami, porque ellos básicamente ellos manipulan esta identidad, usan a nuestra gente como chivos y como animalitos, usando estos términos que son racistas. Latino, que supuestamente tienen que decir que nosotros la gente que habla español, pero a recordar que el español no es nuestra lengua. Es como decir, el chino es de los chinos, el italiano es de los italianos, el francés es de los franceses, el español es de los españoles. ¿Y el mexicano? El español no es del mexicano, el español no es del centroamericano. Estas son lenguas fuereñas, estas son lenguas extranjeras que vinieron a imponerlas a nuestra gente, igual como el inglés. If I speak to you in English, does that make me a Britannic? Si les hablo en español, ¿eso me hace español? No. Estos términos son colonialistas, esos términos son imperialistas, esos términos son genocidas para la identidad nuestra.